El precandidato presidencial Enrique Capriles Radonski, de visita en el estado portuguesa, informó que su propuesta de gobierno busca el fortalecimiento de la actividad agrícola en el país. Aseguró que, de ser electo presidente, convertirá a esta entidad en una potencia agrícola. Yo no creo en la confiscación de tierras. El Instituto de Tierras tiene que ser un instituto que tenga una visión de hacer del país un país productivo. El gobierno, para el gobierno, el camino es la expropiación. Para mí el camino es el progreso. Capriles Radonski invitó a la población a votar masivamente este 12 de febrero.